Este es un boletín informativo de AV News. El pasado sábado 18 de julio, el mensaje Baby Lives Matter, las vidas de los bebés importan, fue pintado afuera de una clínica de la multinacional del aborto Planned Parenthood en Salt Lake City, Utah. Según recoge la cadena estadounidense KUTV, la pintura fue realizada alrededor de la 1 de la mañana del 18 de julio. El autor de la pintura, Tyler Hansen, dijo a la cadena que usó pintura fácilmente lavable que no duraría más de 10 días para evitar problemas con las autoridades. Sin embargo, fue borrada a las pocas horas. Con los recientes eventos desarrollándose, todos saben sobre los murales de Black Lives Matter, las vidas negras importan, apareciendo en el país. Pensé que crearía conciencia sobre una de las crisis de derechos humanos más grandes sobre la que nadie quiere hablar, dijo Tyler Hansen. De acuerdo al Guttmacher Institute, que alguna vez fue el brazo estadístico de Planned Parenthood y lleva el nombre de Alan Guttmacher, expresidente de la multinacional, solo en 2017 se realizaron 862 mil abortos en Estados Unidos, donde esta práctica es legal y en algunos estados se puede realizar incluso durante el último trimestre de embarazo. Entre 2010 y 2014 se realizaron alrededor de 56 millones de abortos en todo el mundo. Esto fue un boletín informativo de AV News.